Hola, amigos, soy ya los treinta y en este vídeo vamos a ver un tema de customización. Como veis, he cambiado los iconos de Unity y de, de Ubuntu en general. Se han personalizado todos. Este es un tema que se llama Awoken y tiene una curiosidad. Vamos a ver si está ScreenKay activo. Sí. El tema se llama Awoken. Y, y la curiosidad que tiene es que tiene una herramienta de customización muy potente. Y la verdad es que te cambia todos los iconos de todos los programas. Como podéis ver aquí en, en el DASH. Es tarda en descargarse precisamente porque cambia todos los iconos desde cambia todos hasta el de Dropbox hasta los del sistema te cambia todo si entramos veis hasta el del Unity eso hay que hacerlo de forma manual pero también lo cambia el del centro de software te cambia el icono el de configuración del sistema también te lo cambia veis cambia todos los iconos de configuración del sistema Está curioso, es una customización que no está mal. A mí no, yo no soy de customizar. Y esta no me parece mala, es curiosa. Y es aparente y no nos modifica, nos modifica solo estéticamente. Y es completa. Bueno, voy a mostrar cómo se instala. Porque tiene una peculiaridad en principio. Hay que añadir el repositorio de forma ordinaria. sudo add apt-repository ppa://antigone Esto para añadir el repositorio. Yo lo voy a hacer otra vez para que lo veáis, pero ya lo tengo. Luego hay que hacer sudo apt-get update y luego hay que descargárselo, hay que instalarlo, perdón, y es lo que tarda un ratito. Yo no lo voy a hacer porque voy, lo voy a dejar indicado, sería con sudo apt-get install awoken icon teme y con esto os tardará un ratito ya os digo porque es un paquete pesado pero luego escribimos en la línea de comandos una vez que lo tengamos instalados awoken guión icon teme Customización. Y veréis lo que pasa. Se nos abre una ventana para customizar el tema. Con opciones. Podemos customizarla a la versión clara, a la versión oscura. Yo tengo ahora mismo la versión oscura. Customizar a la versión blanca. Colorizar los, los iconos. Borrar los, coloros, los iconos coloreados y desactivar. Entonces, elegir la que queráis. Yo he elegido la, por ejemplo, la, la, la oscura. Le damos a aceptar. Ahora tenemos más opciones. Si siempre quieres esta versión, something we wrong configurar el inicio recuperar la, la, las opciones de configuración previas a la instalación o sea, siempre podemos volver a como lo teníamos bueno, elegimos esta de Songwin Rerun y aquí nos te seguimos teniendo opciones Awoken, Classy, Leaf, Metal, Original S11, tenemos muchas opciones de customización, que esto yo no lo había visto yo he señalado a Woken y dentro de Awoken tenemos otras opciones. Awoken Clear, Awoken White, Awoken Dark, Violet, Sands, Rivers. Yo voy a señalar a Woken Dark. Aceptar. Si lo queremos al inicio, le decimos que sí. Aceptar. Como siempre, queremos cambiar el menú, el icono del launch de Ubuntu. Tiene para todas las distribuciones. Como veáis, este tema se puede aplicar en todas las distribuciones. Tiene el símbolo de icono de todas las distribuciones: Gentoo, Gaia, Kubuntu. Yo el que he cambiado ha sido este naranjita de Ubuntu, StarGer Ubuntu, pero podemos escribir el que queramos. Por ejemplo, vamos a poner Ubuntu 3. Nos pregunta si en color o no color. Le decimos que sin color, venga. Ya está configurada la customización. Y ahora lo único que tenéis que hacer es reiniciar la sesión y ya tendréis los iconos instalados. Como veis no está mal el tema. Ahora me los ha puesto en oscuros. No he tenido ni que reiniciar. Y me, este no me gusta, la verdad. Porque lo deja demasiado oscuro. Y como siempre lo podemos cambiar con Unity Twig Tool. Podemos cambiar el tema de los iconos. Ahora mismo está Walk and Dark pero lo podemos poner así normal en coloreado. Que este me parece que está mejor. Bueno, eso ya a gustos de cada uno.